reacciones. Primero la de Costa Rica y después votamos nosotros. Entrevistas. Quiero decirle que como presidente le dimos 3 campeonatos a Maratón. Debate en estos momentos. Empieza. La controversia con Francisco Ferreira. ¿Qué tal, amigo? Buenas noches. Es un gusto, un placer saludarles acá en La Controversia este día martes. Como siempre, dándole gracias a Dios primero que nada, porque nos permite estar acá, nos permite estar con salud, que es lo más importante, y con el deseo de hacer muy bien las cosas como todos los días. José Arnulfo Bobadilla, ¿cómo estás? Buenas noches, hombre, un gusto saludarte. Buenas noches, Francisco, Jorge, Carlitos, Eduardo. Felicitarlos, qué programón el de ayer. Se los digo así, lo disfruté, chico. Lo disfruté de principio. No, estábamos peleando para que pudieran entrar más bien, para ponerle un poquito más de sazón, pero no hubo chance. Sí, vos me lo dijiste, me escribiste y todo, pero te digo una cosa, yo lo disfruté anoche, así que yo los felicito. Excelente, excelente el programa, así que lo disfruté. Aquí estamos listos. Estamos listos para nuestra participación esta noche con todos ustedes. ¿Cómo están todos? Claro, claro, muy bien, gracias a Dios. Jorge Antonio Blanco Bernárdez. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hoy tenemos más opción, tenemos de ascenso, tabla de posiciones. Jorge, estamos teniendo problemas con la conexión tuya. No sé, ahí te voy a explicar, Eduardo, qué podemos hacer para poder mejorar la señal ahí. ¿Cómo estamos, Carlos? Carlos Alberto Vanegas, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Francisco, Arnulfo, a Jorge, que se va a conectar, a Edward en controles, Alan también en controles de Radio Internacional. Gracias por estar con nosotros, a los televidentes, que son los que nos hacen parte de estar acá nosotros día con día y poder llevar las noticias más importantes de nuestros deportes nacionales. Gracias por la sintonía, también a los radioescuchas y a los cibernautas por Facebook Live y por YouTube, como La Controversia HN. Gracias por estar con nosotros. Y hablar también un poquito, no todo fútbol, del buen suceso que lleva Mauricio Dubón. 5 hits, lleva empezando el torneo con las grandes ligas y 3 carreras que ha anotado también Mauricio Dubón, que sigue poniendo el nombre de nuestro país en alto, para que sepan que en Honduras también se juega buen béisbol y eso abre puertas para que los escauteadores puedan ir a buscar nuevos talentos a nuestro país a futuro. Bueno, ahora sí, Jorge, ya otra vez, ya reiniciado. Sí, ya gracias a Francisco, a nuestros telespectadores, a nuestros oyentes, a Bobadilla, a nuestros compañeros ahí que están en las perillas, que están buscando la manera como este programa salga de lo mejor. Sí, como les decía, tenemos los resultados de la Liga de Ascenso, las posiciones, quiénes están clasificados, quiénes no, para poder pasar a la siguiente fase. También tenemos los equipos que van a disputar por no descender, equipos como Deportes Sabio está complicado. Ya Alvarado confirma que va a buscar pelear no descender, también el Villanueva. Toda esta información de la Liga de Ascenso tendremos este día, y también el caso de Platense, que está hoy, se ha movido en nuestro país. También le vamos a dar a conocer este día acá en el programa La Controversia. Quiero comenzar con pie derecho. Le mandé a Eduardo una foto ahí antes de la llamada, porque está haciéndonos una llamada importante. Hoy vamos a tener un programa bien dinámico. Ustedes que son y que están metidos más en el rollo, más que yo, en el béisbol. Esta celebridad que está junto a Mariano Gómez hoy, el señor este, cabeza pelada que miramos ahí, cabeza rapada, una de las estrellas más espectaculares del béisbol latinoamericano, el cerrador, así le dicen, es verdad, mi querido Carlos, el mejor cerrador de los Yankees, el mejor cerrador de los Yankees de los últimos tiempos, Mariano Rivera. Correcto, llegó a este día
el candado Rivera. Apaguemos las luces y vámonos, decía cuando aparecía Mariano. Bueno, está en San Pedro Sula. Él, bueno, ahí el futbolista se entiende. Aquí solo Mariano se dio cuenta que el hombre venía, le avisaron desde Estados Unidos, él fue a recogerlo al aeropuerto. No quiere prensa el hombre, me dijeron que se había ido en montañar. Él viene, él tiene una fundación con su iglesia y andan haciendo labor social. No me dijeron dónde, ni en qué montaña, ni nada. Simplemente me dijeron, él viene a hacer una labor social y, como dice la palabra, lo que hace la derecha no tiene que saberlo la izquierda o viceversa. Ah, así que mañana a los nuestros porque esos van a dar comida y andan tomándose la foto para mostrar ahí que andan haciendo buena obra. Y eso bueno, es lo que no se debe bueno, hacer. De alguna forma les tiene que caer el mensaje. La gente que está más cerca tiene que educarlos de alguna forma, ¿verdad? No es pegando un bloque y haciendo 10 fotos que se hacen paredes, no. Es con el mensaje, es con el ejemplo que vamos a tratar de que los muchachos se vayan dando cuenta. Pongamos un poquito en contexto. ¿Quién es Mariano Rivera? Para que ustedes tengan, para que ustedes nos cuenten, que la afición, que el público se dé cuenta, ¿quién es Mariano Rivera? Es uno de los, ya está en el Paseo de la Fama, allá en Los Ángeles, ya tiene su propia estrella en el Paseo de Los Ángeles, en el Paseo de las Estrellas, ahí en Hollywood, y también uno de los pocos que galardonó Barack Obama. Le entregó una medalla especial a él resaltando su labor como persona, como beisbolista, pero sobre todo como los íconos, orgullo de los latinos. Y eso ha pegado, ha calado. Y pues el hombre también tiene su manera de darle gracias a Dios y es haciendo la labor social, ¿verdad? No sabemos dónde, ni cuánto tiempo va a estar, ahí va, pero mucho sí duro, que él viene a hacerlo aquí. Va mucho sí, dudas a sí. Dar clase a los niños, eso es muy interesante, la labor que hace Mariano, porque motiva al deporte, motiva a los niños que busquen su sueño, y una persona como él, como tú bien lo dices, una persona que con los Yankees de Nueva York hizo excelentes juegos, campeonatos mundiales que ganó, y eso lo catapultó a él a dar gracias, de esa forma, devolver lo que él recibió, porque él luchó para buscar su sueño, y eso es lo que él busca, que los niños también busquen su sueño y lo puedan consumir, echándole muchas ganas el día con día al esfuerzo para poder llegar a estas alturas donde él estuvo. Sí, es un panameño estadounidense, ¿verdad? Son pocos los deportistas, ¿sí, Francisco? Son pocos los deportistas que hacen lo que hace Mariano Rivera. Ustedes manifiestan de que los hondureños les gusta tomarse las fotos. Hay muchos también, no crean, de que no solamente los deportistas, también algunos periodistas también les gusta eso. Dan un poquito y quieren tomar la foto. Empresarios también en Honduras, nos pasa lo mismo, Francisco, no solamente a los deportistas. Y yo creo que Mariano, sigue manteniendo esa foto. Jorge, disculpa que te interrumpa, esa foto que puso Francisco ahí. Doble Mariano, sí. Esa es para los dos. Marianos. Entre Mariano sí, nos contaremos, sí. Dicen ellos dos. Es que no, mira, y aparte es que les cuento un detalle. Son conocidos, o sea, Mariano Gómez, por ejemplo, dejó el béisbol hace poco, ponerle que Mariano se vino hace 5 años, dejó el béisbol, y se rozó con esa gente, o sea, son conocidos del béisbol, y eso le facilita, pues, esa relación para poder platicar un poquito sobre ese tema. No, y es un hecho, Francisco. Mira, estos deportistas mantienen las estructuras de los equipos. Mira, te voy a poner un detalle. Mira a Mariano todavía, Mariano Rivera. Mariano Rivera no se va a dejar crecer la barba. No se va a dejar crecer el bigote. ¿Y sabes por qué? Porque ellos mantienen todavía la estructura de los Yankees. En los Yankees, para que vos seas contratado, no puedes usar barba. No puedes usar bigote. No lo puedes usar. Es una ley, es una de las leyes que hay en los Yankees. Te lo mantienes y son estructuras que mantienen. Y entonces los jugadores que salen de los Yankees
no les gusta mucho eso de la farándula, que andar ahí tomándose fotos por todos lados, y al nombre de los Yankees, porque él todavía sale con ese nombre que fue el jugador de los Yankees. Entonces todavía respetan esa estructura. Es una marca que mantiene el equipo. Que mantiene el equipo. Mira, le meten una cuestión mental al deportista, un pelotero que lo querían los Yankees, pero le daban todo el dinero, pero él no quería bajarse su barba. Claro. No, y le dije, quiero aprovechar, Jorge. Quiero aprovechar un minutito porque tenemos a Mariano Gómez. Cuéntanos un poquitito, Mariano. Estamos al aire en la controversia. ¿Qué pasó? Entonces, para poder, un minutito, lo que nos cuentes, la visita, el tema de Mariano, cuántos días va a estar, si te lo dijo, y si va a haber alguna forma de poderlo ver, o si hace un montañón, como decías tú. Muy buenas tardes, un gusto saludarlo, y de nuevo estamos aquí a las órdenes. Mariano Rivera sí ya está en el país, el día de hoy ya procedió a desmontañarse, como le mencionaba Chico en su momento. Va a estar en el Cuzuco, donde él está construyendo un templo. Viene a hacer una entrega, una donación de instrumentos musicales, y posiblemente el viernes ya esté en San Pedro Sula atendiendo otras actividades, el cual nos va a quedar a confirmar el día jueves. Entonces esperemos que puedan estar sobre la ciudad y dedicarle un poquito a temas deportivos. Te escucho en bulla, con bulla ahí cerca. ¿Por dónde andas? ¿En Montañado también? No, estamos en un torneo aquí en el sector de la colonia Sabillón, en Chamelecón, entregando unos balones y haciendo presencia para motivar a los muchachos a que sigan practicando deporte. No me regaron maíz, ahí son los sectores porque ando en Montañado también. Andamos de bajo perfil. Ah, bueno. Ok, perfecto. Saludos. Por ahí debe andar el indio Pepe Cárcamo, así que saludos. Ok, a la orden, y estamos pendientes de saludos. Dale, listo. Bueno, lo que decíamos hoy, uh-huh. Y es que uno tiene que ir a los lugares y llevar soluciones. Quiero saludar a la gente de Llanos de Sula, en el sector de la Rivera Hernández. Hoy fuimos ahí con la gente de USAID porque se tenía que planificar un torneo de balón mano y de fútbol de niños, y se nos acercó un pastor y me dijo, fíjense que aquí a la vuelta hay una canchita que los niños necesitan, que les emparejen ahí la cancha porque ellos ahí se pueden doblar un pie, dice. Pues se dio la reunión, yo me levanté, fui a ver la cancha y andaba cerca un patrol por ahí, andaba un tractor ahí. Y yo fui a hablar con las personas, miren, necesitamos ahí que nos peguen una raspadita. La gente de la comunidad, dicen que una presidenta ahí que a ella no le gusta el tema de los deportes, sino que ella se dedica solo a política y otras cosas, pero el fútbol y las cosas de niños como que no le entra. Entonces fuimos, hablamos, y en 20 minutos se resolvió, y hoy en la tarde ya quedó raspada la cancha, para que los hipotes no se anden doblando los pies. Así se debe de actuar para que sea en beneficio de los niños. No hay que andar esperando, dando tanta vuelta, no, resolvámosle a los niños en un momentito. Y hoy me vine con esa alegría, ¿verdad? Y me pidieron, vamos a hacer la gestión, de que cuando esté el torneo, tal vez los jugadores de primera división les puedan ir a visitar, tomarse una foto. Ya conseguí el árbitro para el torneo, es un árbitro de peso. Quiero agradecerle a Jimmy, el constructor, va a ser el árbitro de esos partidos de los niños, para que los hipotes también lo puedan conocer de cerca a Jimmy el constructor, que es un amigo personal y que es un árbitro de peso, literalmente, ¿verdad? 400 libras de amor y puro silbato los que tiene ese muchacho. Imagínense ustedes. Bueno, ¿ya escucharon a Mariano? Mariano Rivera ya está en Montañado, está trabajando con su iglesia, no solo viene a entregar los instrumentos, él viene a trabajar también. Son 3 días que van a estar trabajando de 6 hasta donde les dé, hasta donde se pueda trabajar de noche, porque quieren avanzar lo más que se puede en el templo. Qué bueno que vengan este tipo de atletas
y que utilicen un perfil bajo. Imagínate qué cosa más importante que tenemos que darle a conocer. Pero a ellos no les gusta esto. Ellos siempre prefieren estar en un perfil totalmente bajo. Entonces eso es bueno por una parte, pero tú abriste el panorama, entonces nos alegra por los niños, nos alegra porque la gente que va a llegar, los niños que van a llegar, los técnicos que pueden acercarse ahí por donde van a estar ellos dando alguna charla acá en San Pedro Sula y lugares cercanos, pues hombre, esto va a servir mucho y vale la pena que venga gente de esta categoría, y digo de categoría porque fueron jugadores profesionales, uno, y lo otro es que cuando llegan aquí, vienen utilizando un perfil totalmente bajo, no como otros que se aprovechan de cualquier situación para aparecer en televisión y en los medios, y rapidito ya son diputados del Congreso de este país, increíble. Fíjate, Arnulfo, sí. Y me reía porque si ustedes miran la camiseta, que anda Mariano ahí, todo mundo, y cuando viaja la gente, bueno, cada quien en su rollo, ¿verdad? Yo me reía porque... Pero... la camiseta más sencilla, lo más cómodo, lo más práctico, para pasar desapercibido. Pasó por la aduana, se le consiguió que le hicieran alguna diferencia con la gente de inmigración, que se lo agradecemos, a la gente de aduana se lo agradecemos... Pero él no quería ni que dijeran fuerte el nombre de él. Gracias. Sin hacer bulla. Sí, Francisco, pero hay que aclarar algo, mira. Hay que aclarar algo y hay que decirlo, mira. Él va a llegar a Honduras con una misión evangélica, con una misión de la iglesia. Él no llega como deportista. Él llega a ayudar a su iglesia. Y como lo dijo Mariano recientemente, en la entrevista que le hiciste, posiblemente el jueves o viernes, él ponga a disposición su tiempo para otras cosas, pero la misión de él en Honduras, en este momento, y yo le doy toda la razón, que él no quiere mucha imagen porque viene a una misión de su iglesia. Y así deben de ser los cristianos. Cuando van a hacer una misión, que la hagan silenciosamente. Porque el Señor siempre busca de que cuando lo hagas con humildad, las cosas te van a salir. Y en eso anda Mariano Rivera en Honduras. Ya entendí el mensaje, que él anda por su iglesia, no anda en la parte deportiva. Y ojalá que la gente, que a través de Mariano, el nuestro hondureño, lo pueda conseguir, que tenga una relación en la parte deportiva. Y sería muy interesante conseguirla por la experiencia que él tiene. Vamos a ver qué sucede, pero qué bien, ¿verdad? Ya y comenzó, por ejemplo, lo que comenzó diciendo Carlos Banderas también sobre el buen reinicio que también Mauricio Dubón, que está comenzando bien lo que es esta etapa, y también eso va de la mano, ¿verdad? Eso va de la mano, esa relación, esa proyección que se tiene, quiere hacer, porque dice la palabra, Dios bendice al dador alegre. Ahí, y la otra, no hay que profundizar en algunos temas. Cuando uno quiere hacer una labor social, Dios lo va guiando y lo va cubriendo, eso es importante. Y lo llevaron al bosque húmedo del país, como es el Cuzuco, que es una maravilla también, que allá bien adentro está bien entronconada, bien entroncada aldeas, los caseríos que están bien al fondo allá, que ellos tratan también de mantener esa área virgen, protegida, lo mejor cubierta posible, lo mejor cuidada posible. Así que felicidades para todos ellos. Nos vamos a ir a la pausa para que no. Ya vamos a tener, estamos localizando un invitado también. Ya Edward nos está haciendo, mañana juega Real España, señores. Mañana juega Real España a las 7:30 en el Morazán. Y vamos a tratar también de confirmar, porque vamos a tratar de hacer una llamada ahí con Rudy Urbina para confirmar que el próximo viernes, aquí en San Pedro Sula,
se va a hacer el acto oficial de inauguración de la reestructuración del engramillado del Estadio General Francisco Morazán, para que nos diga cómo va la situación, a qué hora va a ser y todos los detalles que se puedan manejar. Nos vamos a ir a la pausa. Como siempre, cortesía de Agua Colibrí. Única como tú, papá. Única como tú. Y por supuesto, de Frijolones, de Lone Food. Donde quiera que usted vaya, ya no pida frijoles. Ahora disfrútelos. Disfrútelos como usted quiera. Me acaban de hacer un toquecito ahí, ¿saben con qué? Solo los hondureños, bueno, no sé si en Tegucigalpa, pero los hicimos con mumujas. ¿Ustedes saben lo que es la mumuja? ¿Se acuerdan ustedes de lo que es la mumuja? Claro, 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 claro. Bueno, como mujita, bonito, salteadito. No, yo les digo porque hay mucha gente que en otras partes del país, no sé cómo le dirán, pero con, ese tipo, ¿cómo le dirán, tipo, ¿cómo le dicen en Santa Bárbara? Ese. Bueno, mumuja. Un toquecito así. La momujita con un toquecito de chile ahí también, que olvídense. Así que espero con frijolones, que es lo más importante. Nos vamos a la pausa. Agradecer a la gente de Alfa y Omega Autopartes. No encontraba las viseras de mi carro. Es un clásico. Es un clásico porque ya no hay, porque ya no se encuentran, porque es de los viejitos. Yo tengo un Daihatsu que es del 2000, que es el mismo carro de Mr. Bean. Ustedes han visto la película de Mr. Bean, que es chiquitito, que es un gurito, que se mete en todos lados. Bueno, yo tengo un Mr. Bean. Y no encontraba las viseras. Y me las encontraron ahí en Alfa y Omega Autopartes. Yo tuve uno de tres. Ajá. De tres pistones. Un Daihatsu de tres pistones. Imagínate. El mío es de tres. Es un Milito. O sea que es el mismo carro que vos tenías. Te voy a mandar la foto. Ese carro es un espectáculo. Así que solo encontré repuesto en Alfa y Omega Autopartes. Así que saludos para Henry Pacheco, para su esposa Vivi, para todos los muchachos ahí de Alfa y Omega Autopartes. Nosotros somos el principio y el fin de los repuestos en San Pedro Sula, en carros gasolinas, en Alfa y Omega Autopartes. La pausa, ya venimos. Me voy para Nafre Grill Carioque porque mañana, el jueves, juega Motagua. Lo voy a ir a ver a Alfa y Omega Autopartes, perdón, a Nafre Grill Carioque. A Nafre Grill Carioque, el próximo jueves, el partido. ¿Está asegurando de la cena? ¿Está asegurando la cena, Francisco? Ahí no, Diaconesco aseguró todo. Ey, sí. Ya me dijo Julio, la condición es que pues tengo que verlo con Julio ahí para poder ver la emoción del partido, porque él también le entiende muchísimo al fútbol. Es más, el hijo se le hizo unos choricitos de calidad. Unos choricitos calidad ahí. Papá. Ahora chorizo zamorano, le dicen a esos. El choricito zamorano. Sí, correcto. Nos vamos a ir a la pausa, ya venimos. Estamos en la controversia. La mejor manera para terminar un domingo es viendo goles. Muchos goles. A partir de las 7 de la noche, el post-juego arranca con una intensa actividad futbolística, los momentos más emotivos del plano internacional y el resumen más completo del plano nacional. Además, la polémica y el debate que nos deja cada fecha. El post-juego, los domingos a las 7 de la noche por TDTV, unidos por la pasión. Un programa de ida y vuelta. Opiniones y análisis con un formato preciso y directo al punto crítico. Todo Deportes Radio. Te espera cada día para entretenerte y para hacerte parte del debate, buscando siempre lo mejor para el fútbol y el deporte hondureño. Todo Deportes Radio. De lunes a viernes a las 3 de la tarde por Radio América, La Poderosa y TDTV, unidos por la pasión. Cada domingo, el programa de los campeones te lleva la más amplia variedad de contenidos deportivos. Desde las 8 de la mañana, Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional. Reportajes especiales, entrevistas en vivo, los debates más candentes, nuestros legionarios al día y mucho más. Todo Deportes, el programa de los campeones. Domingos a las 8 de la mañana por TDTV, unidos por la pasión.
Bueno, gracias por continuar con nosotros, por seguir con nosotros acá en la controversia. Edward, tratemos de que nos caiga la llamada ahí con el invitado. Estamos haciendo lo posible, ya están aquí en la ciudad. El hombre que se convirtió, vamos a ver acá, si me respondió, no me ha respondido. Esperemos de que la llamada nos la conteste. Tratamos de comunicarnos con Diego Reyes, ya que Mauro Reyes no puede atendernos porque está en las clases de la licencia PRO. Me dijo, chico, me desocupo a las 8:30, me dice. Entonces, si no, con gusto. Bueno, queríamos platicar con él un poquito, pero nos dieron el número de uno de los referentes del equipo, como es Diego Reyes. Esperemos que nos conteste, que nos pueda atender, porque saber cómo está el estado de ánimo para ese partido, que es un cruce directo, es un rival directo para entrar a la última parte de este torneo. La 16ª jornada. Este partido es importantísimo, chicos, tanto para asegurar a la sociedad su estadía en los campeonatos ligueros como para el Real España aspirar a puesto de clasificación. Aquí y se también define. Lo pasa. No, y la sociedad también lo puede pasar. Lo puede pasar, puede pasar. Entonces este partido va a ser importantísimo. Es un partido que se tuvo que haber jugado, pero se esperó esta fecha. Vale más que se jugó en esta fecha porque no se podía, por la limpieza del torneo, porque se habla muchas cosas. Qué bien que se va a jugar mañana este importante partido. Sí, y ahí mismo cierra, ahí mismo entonces cuando mañana se juega ese partido, ya se pone todo parejo. Ya se pondrá todo parejo. Sí, todo. Le faltarán 3 partidos tanto a la Real Sociedad y 3 partidos a la Honduras del Progreso. ¿Y qué partido le faltarán a la Honduras del Progreso para poder lograr defender su categoría? El Honduras del Progreso va a jugar contra Maratón en su cancha contra Maratón, va a visitar al Victoria en la ciudad de Puerto La Ceiba y recibe a Motagua ahí en el estadio Humberto Michelletti. Mientras tanto, la Real Sociedad, después del partido de mañana que tiene ante Real España, que este partido fue suspendido, juega contra Motagua en Comayagua, jugará en casa contra la Real Sociedad, contra el Olanchano jugará, y después visitará a Maratón en San Pedro Sula. Así están los cruces, así están los partidos de los equipos que pelean el no descender en la liga de primera división de nuestro país. Compañeros, pero yo siento en esto, en estos partidos, es que nos apoyamos bastante en las estadísticas, en lo que ha hecho el equipo, Honduras Progreso. ¿Qué es lo que ha hecho Honduras Progreso en este torneo? Acordémonos que no ha podido ganar en su casa, se le complica, se le hace difícil y tiene una visita frente a Maratón. Y hasta este momento tiene 4 puntos de diferencia, ¿no? Entonces, no sabemos cómo va a salir el partido de Real Sociedad frente al Real España, que lo puede mantener en 4 o puede aumentar. El problema son los rivales a que se va a enfrentar, porque va a recibir a Maratón ahí, porque va a recibir a Motagua también. Igual que, sí, claro, que la Real Sociedad. Arnulfo. ¿Ah? Arnulfo, pero, ¿sí? pero si gana mañana Real Sociedad, se va a 7 puntos y bastaría un solo juego la siguiente jornada. Si no suma de 3 Honduras de Progreso, prácticamente quedaría fuera en el descenso. Mira, ¿por qué? Porque ya son 7 puntos. Es que actualmente ustedes van a esperar a que ya no puedan alcanzarlo. Pero por eso digo, según las estadísticas, lo que hemos visto, el desarrollo del mismo equipo Honduras de Progreso, cada cuánto logra sumar un punto, le cuesta mucho. Entonces, lo veo que está cuesta arriba, ¿verdad? Le vamos a decir al Honduras Progreso, que ha sido una gran institución, que ha sido campeón,
que pueda sacar la cabeza en ese momento también. Bueno, importante decirles por qué. Acuérdense que se están acercando, o sea, están acercándose los dos, pero en la otra cara de la moneda, la noticia de hoy, y desde ayer lo habíamos mencionado, era lo que se estaba definiendo a nivel de FIFA hoy. El Tribunal Correcto. De Arbitraje de FIFA uh-huh. hoy tuvo la primera sesión y tenemos al presidente de Platense, al licenciado Rommel Andrade, quien nos cuente un poquito cómo se dio esta situación. ¿Qué les dijo el abogado Rommel? Buenas noches, bienvenido a la controversia de Todo Deporte, Televisión y Radio Internacional. ¿Qué les dijo el abogado? ¿Cómo se llevó a cabo la primera audiencia? Buenas noches. Buenas noches, chicos. Un placer saludarte. Gracias a ti por el espacio. Siempre muy complacido de poder manifestarme, ¿verdad? Contigo. Mira, pues realmente no es la primera audiencia. Es la única audiencia. La audiencia fue hoy a las 7 de la mañana, hora de Honduras. Duró poco más de 2 horas. Por instrucciones de nuestro abogado, no podemos dar pormenores de la audiencia, pero sí te puedo comentar que nuestro abogado argentino Fredan Navia y nuestro abogado Porfirio de aquí de Honduras, pues nos dicen que la audiencia estuvo muy bien, están muy, muy optimistas. Me dicen de que cada argumento que presentó la FENAFUT para basar sus decisiones, pues cada uno de ellos fueron debatidos y cada uno de ellos les presentamos nuestros argumentos para explicarles por qué estaban equivocados. Básicamente, Platense basó su demanda en el documento que presentó la Comisión de Apelaciones. ¿Por qué Apelaciones dijo: señores, hicieron las cosas mal, Liga Nacional hizo las cosas mal, secretario de la Liga, a usted lo voy a castigar, señores de disciplina, a ustedes lo voy a castigar, y Platense, ustedes tienen razón, pero lo hicieron fuera de tiempo? Que básicamente nosotros solo fuimos a debatir por qué no estábamos prescritos y por qué estábamos en tiempo y forma. Nuestros abogados presentaron todos los argumentos ante el árbitro único de origen mexicano en el TAS, y pues según me dicen, todo salió bastante positivo y somos muy, muy optimistas de que el resultado va a ser favorable para Platense. Dos cosas, Rommel. ¿Para cuándo estaría ya la decisión final? ¿Para cuándo estaría el dictamen? Y la otra es, ¿realmente qué es lo que está pidiendo Platense al llevar este juicio internacional? ¿Qué es lo que está pidiendo Platense? Porque ustedes ya prácticamente están a la pelea de lo que es el ascenso, pero ¿cuáles son las restituciones que buscan? Sí, bueno, número uno, chico, nosotros como Platense estamos pidiendo que se anule la declaratoria del descenso a nombre de Platense y que seamos restituidos como equipo estable en Liga Nacional. No como invitado número 11, no como invitado número 12, sino como equipo estable, como parte de los 10 equipos, ¿verdad? Que nuestros derechos fueron violentados, y entonces que se corrija y se enmiende el error de habernos declarado como descendidos, número uno. Número dos, que nos indemnicen económicamente por los perjuicios económicos causados, los cuales ascienden aproximadamente $245,000. Entonces, que eso es producto de derechos de televisión que nos han transmitido durante un año, patrocinadores perdidos y las entradas a los partidos de nuestros estadios. Bueno, y básicamente solo son esas dos cosas. Ajá. Y una pregunta. ¿Y la sanción para todos los involucrados incluye ahí? No, mira, para serte honesto, nosotros no podemos pedirle al TAS que sancione o no a uno u otro directivo. Pero sí podemos pedirle las peticiones que hicimos, ¿verdad? Que nos aseguren el descenso y que nos retribuyan económicamente el perjuicio causado. Ahora bien,
si este dictamen viene a favor de Platense, que confiamos que así va a ser, Liga Nacional y FENAFUT seguramente van a buscar culpables y van a tener que poner orden, ¿verdad? Porque van a decir, ok, señores, perdí este caso, me causaron un prejuicio económico, me causaron un prejuicio moral a nivel internacional de haber perdido un caso por la negligencia de ustedes. Definitivamente. Pero bueno, pero esto es, ahora, pero esto es en contra de FENAFUT, pero este juicio es en contra de FENAFUT o en contra de la Liga. No, el juicio es en contra de FENAFUT, porque FENAFUT es el máximo organismo del fútbol hondureño. La Liga Nacional solamente es un subordinado de la FENAFUT. Y al final, el documento que nosotros estamos sometiendo ante el TAS es el documento del Comité de Apelaciones. Aquí es el que estamos apelando nosotros. La resolución de apelaciones y comisión de apelaciones es parte de la FENAFUT, no de Liga Nacional. Compañeros. No, preguntarle, y es cierto que Platense pidió que mientras no se dé el fallo, y porque esto puede tardar mucho tiempo, también hay que decirlo, han pedido de que el próximo campeonato de la Liga no se realice. ¿Es cierto que se pidió esto de parte de Platense? Ok, quiero aclarar algo con respecto a este punto. Mira, así como no he podido dar pormenores de este juicio, esta información que se filtró, pues tuvo que haber sido de alguna parte de Tegucigalpa, pero esa información es cierta. Nuestro abogado le dijo a la FENAFUT que mientras no haya una resolución de este caso en Quiltaz, una vez finalizado este presente torneo, va a solicitar al TAS que no autorice el inicio del próximo torneo hasta tener una resolución de parte de ellos. Bueno, gracias, Romel, por habernos atendido. Ajá. Ah, pues sí. Sí, Arnulfo, dale, Arnulfo. Sí. No, buenas noches, presidente. Solo quería saber, después de que Platense recibe toda su documentación, el primer paso que da, cuando hace esta denuncia, ya ustedes están seguros de lo que tienen en la mano. Pues ustedes deben de tener la seguridad y la certeza de que el fallo este al final puede ser positivo para Platense, porque aquí hay una inversión demasiado alta en el orden económico y sabemos que la situación económica no está para gastos. Bueno, de hecho nosotros vamos a defender los derechos de Platense siempre, ¿verdad? Y sí, lo que no queremos también es que suceda algo de que inicie el próximo torneo y después del inicio del torneo hay una resolución del TAS y que la TAS diga, hey, Platense tiene razón, lo tienen que ir a restituir. Entonces, o imagínense que el TAS diga, desciende el Real Sociedad y Platense es el equipo que debe de estar. Entonces, lo que les diga, tienen que volver a iniciar el campeonato. Entonces, confiamos que no hay una fecha estipulada para la resolución del árbitro, pero con todas las pruebas que a nosotros aportamos, confiamos y esperamos de que no tome tanto tiempo una resolución y la cual creemos que sería favorable a nuestro interés. Rommel, pero la reunión que tuvieron hoy, la reunión que tuvieron hoy era para una reconciliación entre ambas partes, o ¿cuál fue el tema hoy que se trató? Porque tengo entendido que fue para que ustedes pudieran conciliar en el tema. ¿Qué es de cierto de eso? No, la reunión de hoy no era ningún tipo de conciliación, ningún tipo de negociación. Era la presentación de las pruebas y argumentos nuestros y la presentación y pruebas de los argumentos de parte de la FENAFUT. Ojo, todos estos documentos que habían sido previamente suministrados al TAS, ¿verdad? Solamente iba a ser la audiencia para exponer los argumentos de manera verbal, por qué consideramos que nuestros derechos fueron violentados y la FENAFUT
para defender su para poder rebatir de acuerdo a las resoluciones que emitieron, pero rebatir prácticamente las pruebas y tampoco se va a ver una próxima audiencia, ¿no? Es una audiencia única, presidente, y hay que esperar el resultado de parte del TAS. Presidente, adelante, ¿qué pasaría hipotéticamente, qué pasaría si Platense llega a la final del torneo de segunda, gana la final y gana la finalísima, asciende a primera? Nada me haría más feliz que sucediera eso, que nosotros ganáramos la final y la finalísima, ascender por la vía deportiva, pero también el proceso este del TAS. Vamos a seguir adelante hasta que tengamos una resolución. De hecho, hay que siempre lo hemos dicho que íbamos a seguir. Y pues el TAS después dice, tiene la razón, nosotros ya vamos a estar en primera división, pero bueno, esperemos que nos dé la razón y que nos indemnicen económicamente de acuerdo a lo que estamos pidiendo. Ya después, se imaginan el problema que puede causar, sí, que digan, no, el desentido era Real Sociedad, no Platense, y Real Sociedad se salva ahorita, y Honduras por eso se va. No quiero imaginar, no quiero saber, ni estar en los zapatos de la gente de Liga Nacional. Uy. ¿Qué pasaría? Sí. Porque sería todo un relajo. Romer, qué bonito cuando se busca algo claro, ¿no? Cuando se busca algo claro en las leyes deportivas. Miren, cuando comenzó este debate, cuando Victoria presentó la denuncia, hubo una votación en la Liga Nacional y Platense votó en contra de esa. Si en ese momento ustedes como Platense se hubieran puesto de frente y decir que se cumpla la ley, mire que no habíamos llegado a este extremo, presidente de Platense. Bien, yo quiero comentarle algo al respecto de eso de que Platense votó en contra. Y le puedo argumentar esto porque es un documento de dominio público. No es que Platense votó en contra de la Victoria. Hay dos aspectos acá que es muy importante mencionar. En esa reunión que dicen que Platense votó en contra, en el punto de acta muestra que cuando tocan el tema, nuestro representante le pide a Liga Nacional y le dice, no tengo muy claro cómo es la situación. Por favor, me explica a qué se debe esta petición del Victoria. Denuncia. Y entonces el secretario de Liga Nacional le dice que es por la cuota de inscripción, pero que los dos equipos están solventes, que todos están solventes. Basado en eso, es que está la votación y nuestro representante vota en contra de la petición de Victoria. ¿Pero por qué? La información que le suministraron era información incorrecta. Le dijeron que todo estaba en orden. Todo salió a la luz. Y el 2 de noviembre, cuando sale el informe de auditoría, en el que informan que Honduras Press y Real Sociedad no habían pagado la cuota de inscripción en tiempo y forma. Y Maratón también. ¿Ah? Y Maratón también estaba en el combo. Eran tres. No. Real Sociedad y Honduras Press, que no habían pagado la cuota de inscripción en tiempo y forma. El 2 de noviembre, que es cuando se presenta el informe de auditoría. Cuando Platense se da cuenta de esto, 9 días después, Platense presenta un escrito de manera individual y también se adjunta o adhiere a la denuncia del Victoria, la cual no había sido desestimada por completo. Entonces, Platense ya estaba adherido a la denuncia del Victoria. Si después el Victoria se retira de su denuncia, Platense ya era parte de esa denuncia. Y también, de manera individual, tenía la denuncia de parte nuestra. Bueno, están los diferentes escenarios, son bien interesantes. Vamos a ver qué pasa en lo último. Santo Dios. Y qué bueno que ya poco a poco ya se acerca el final de esta gran novela. Gracias, Rommel. Suerte para el próximo fin de semana que les toca
el partido más interesante de la segunda, enfrentando al Independiente allá en Siguatepeque. Sí, chicos, de hecho, pues, como tú sabes, nosotros ya estamos clasificados a la siguiente ronda. Ya logramos el primer objetivo, que era ganar nuestro grupo antes de la fecha de llegar a la última jornada. Bueno, ya quedamos primeros de grupo, vamos contra Independiente de visita y esperamos obtener los 3 puntos, ¿verdad? ¿Van a ir todos los dirigentes siempre a apoyar al equipo allá? Claro, usted ha visto que tenemos un gran grupo de aficionados que siguen al equipo a donde sea que vaya. Así como en Choloma éramos mayoría, en Villanueva, San Pedro Sula, vamos a tener una gran cantidad de aficionados en Siguatepeque. Bueno, gracias y suerte y saludos a todos por ahí, Rommel. Un placer, chico, y esperamos verte nuevamente acá cuando fuimos de local. Mucho gusto. Claro que sí, debíamos estar transmitiendo. Gracias, buenas tardes, buenas noches. Bueno, nos vamos a ir rapidito a una pausa comercial. Estamos a través de la controversia en Todo Deporte, Televisión y Radio Internacional. La pausa, ya venimos con más aquí en La Controversia. Somos la gente real, con un sentimiento de verdad, con unos colores que nos definen y una historia que nos respalda. 1929, hecho por y para los aurinegros. Un espacio diferente, impulsado por el amor de nuestras vidas. 1929. El programa oficial del Real Club Deportivo España. Todos los sábados a las 12 del mediodía por Megavisión y TDTV. Unidos por la pasión. Cada domingo, el programa de los campeones te lleva la más amplia variedad de contenidos deportivos. Desde las 8 de la mañana, Todo Deportes domina la pantalla con los mejores compactos del fútbol internacional. Reportajes especiales, entrevistas en vivo, los debates más candentes, nuestros legionarios al día y mucho más. Todo Deportes, el programa de los campeones. Domingos a las 8 de la mañana por TDTV, unidos por la pasión. El enfoque preciso y el análisis puntual por excelencia en la radiodifusión nacional. El deporte al instante también se vive a través de la pantalla de TDTV. A las 8 de la noche, el equipo deportivo de Radio América nos entrega una hora llena de información, comentarios y mucho debate. El deporte al instante, de lunes a viernes a las 8 de la noche por Radio América, La Poderosa y TDTV, unidos por la pasión. Gracias por continuar con nosotros acá en La Controversia. Arnulfo, antes de que se me olvide, ¿cómo es la carretera para la Arada de Santa Bárbara? ¿Es de tierra, es muy empedrada, muy empinada? Porque tenemos una excursión con los padres de familia y los niños de las categorías 8, 10 y 12 el sábado. Y yo quiero saber si el carrito mío sube por ahí. ¿Cómo es esa carretera? Sí sube. Hay parte pavimentada y hay parte de tierra, pero sí es accesible, muy accesible. Ahí le conseguimos los dos caballos y unas vaquitas, Arnulfo, que no, lo puedes jalar para arriba. Ahí se los puedo tener. No, yo lo amarro, lado. Yo lo amarro en el bus ese y que me lleven como papelote, no tengo ningún problema. Estás hablando del municipio de La Arada de Santa Bárbara. Correcto, la Arada Santa Bárbara. No, es una carretera que va a hacer normalmente y después agarra el desvío. Y un municipio muy bonito. Yo he ido ahí a la Arada Santa Bárbara. Es muy atractivo. ¿Sabes a dónde quién? Yo conocí todo eso. ¿Por quién vamos? Por Henry Enamorado, vamos invitados ahí.
Yo no sé si es negocio de Henry, pero de Henry de Seibita enamorado, correcto. Yo conocí todo eso ahí porque cuando estaba con la selección en Siguatepeque, que estaba en la construcción de la carretera, el bulevar hacia el sur, había que dar la gran vuelta por Peña Blanca y meterte por todos ahí, todos esos lugares, a sí, salir correcto, adelante a Siguatepeque. Correcto. Porque no había otra. Muy, muy interesante. Muy interesante, sí, por ahí. Seibita enamorado porque. Porque Seibita es de Seibita Sur, porque hay dos Seibitas. Aquí está Seibita Norte, que es el desvío de la carretera que va para Occidente, para Santa Rosa. Aquí es Seibita. Y Seibita Sur es adelante de Santa Bárbara, adelante del desvío de San Nicolás. Por ahí está Seibita Sur. De ahí es Henry. Sí. De ahí es Henry. Entonces nos vamos en el Mr. Bean, entonces. Sí. Sí, Francisco, claro, antes de irnos, mi compañero, a la Liga, ajá, de Ascenso. Bueno, queremos decirles para será el cierre, porque más que los grupos, cómo han quedado, el grupo A ya está clasificado, el Lloro y el Social Sol ya están clasificados. Mientras tanto, sí, en el grupo A2, el Oro Verde ya está clasificado, el Oro Verde, pero falta saber qué pasará con el Atlético Junior, el mismo Tela, y Tela, que tienen 12 puntos, Tela y el equipo Atlético Junior. Aquí quienes pelearán el no descender son el equipo Alvarado y San José, van a pelear el no descender. Mientras tanto, en el grupo C, Pumas ya está clasificado, pero falta saber si el Olimpia o San Juan, que tiene 9 puntos, en el B, sí, Olimpia o San Juan. Miren el caso del Olimpia, el Olimpia está peleando por llegar a ser segundo y también despejar de que no quiere ir al descenso, y no quiere ir al descenso, y está peleando con el Sabio. El Olimpia Occidental tiene 19 puntos y el Sabio tiene 16, con un empate se libera por no descender y posiblemente también puede clasificar al siguiente pero fase. Lo que estabas diciendo ayer, Jorge, lo que estabas diciendo ayer, si el Sabio con 16 puntos va a jugar contra Villanueva que tiene 5, es una incoherencia demasiado bueno, grande. Bueno, pero es el reglamento. Pero si está es la reglamentación, pues. El reglamento. En el grupo C, Platense ya está clasificado, pero hay tres que están buscando también el segundo lugar, que es el Independiente, que tiene 15 puntos, el equipo Lones, que tiene 14, y Parrillas pone también 14 puntos. Y aquí el que no va, que va a pelear por no descender, es el Villanueva. Y esperando entre Olimpia y Sabio, cualquiera de los dos puede disputar contra Villanueva. En el grupo D, uno, el Génesis y el equipo Inter son los clasificados. Inter y Génesis son los clasificados. Y el equipo Buenaventura es el equipo que va a pelear el no descender. En el grupo D, 2, Juticalpa tiene 22 puntos y Gimnástico tiene 16. Él ya está clasificado. Pero aquí clasificado también ya está clasificado por no descender. Está el equipo San Rafael, que tiene 19 puntos, y el equipo Estrella Roja tiene 18. En la última jornada se va a definir quién va a pelear el no descender en la Liga de Ascenso en nuestro país. Está muy interesante. Falta una o dos jornadas. ¿Ah? Falta una o dos jornadas. No, una jornada ya. Ya la próxima jornada se define todo. Esta es la última jornada. Todos juegan a la misma hora. O sea, el único que está seguro que va a pelear descenso es el Villanueva, porque solo hizo 5 puntos. El Villanueva. No. Vamos a aclarar aquí porque tenemos que aclararle bien a la afición. Alvarado en el grupo A va a pelear descenso con el San José. Ellos van a pelear descenso. Señores, el Villanueva está esperando, ya sea el Olimpia o el Sabio. El Villanueva. El otro que ya está por pelear, no descender, es el equipo Buenaventura, que va a esperar al San Rafael o al equipo Estrella Rojas. Cualquiera de los dos. Entonces, queremos decir, vamos a informar que se van a ir 3 equipos de la Liga de Ascenso. 3 van a ser los descendidos. 3 equipos.
del grupo A1, grupo bueno. va a salir uno, del grupo B y grupo C sí. va a salir el segundo, y del grupo B1, el grupo D1 va a salir el tercero. Son tres descendidos en la Liga de Ascenso. Qué terrible. Decepcionante la participación de los equipos de acá de Occidente. Decepcionante la participación de los equipos de acá de Occidente. Pero si hicieron 16 puntos. Pero si el Sabio hizo 16 puntos y está con 19 el Olimpia Occidental. Terrible lo que le pasó a Villanueva, que se quedó con 5. Sí. Es increíble. 4 puntos tiene. Que le lleven mariachis, que le pongan las golondrinas a los tres que desciendan, le vamos a poner a ver las golondrinas acá, así como nos ponen las golondrinas ahorita nosotros, carne. Nos vamos, señores, hasta mañana. Primeramente Dios, en punto de las 7, que era controversia desde el Morazán. Mañana juega Real España contra el Real Sociedad. Buenas noches, que Dios les bendiga y hasta mañana. Es hora de despedirnos por hoy. Esta fue La Controversia. Te esperamos en nuestra próxima emisión por la Inter 91.